hasta el mouse se quedó impactado. Cuando cargas a tu Perú, no hay ningún peso que valga. No puedes dejar que tengo la historia por la que yo me mantengo. Las historias por las cuales yo he venido al free. Dime la razón primera por la que tú estás aquí. ¿Cuántas cosas has tenido que luchar o dejar? ¿Cuántas cosas has tenido hasta la nacional? ¿Sabes perder? ¿Por qué? ¿Sigue en primera? ¿O no sé si tú representas bandera? Yo no tengo una bandera, tengo una estrella como la de Venezuela. Es de escuela, no es freestyle. Si me ven que lo paso rela, se la meto a capela y vengo y le tumbo la escuela. Yo problemas Columbine. Para el distrito, para el micro y lo tomo, me lo como al chiquito, es un delito cuando como adrenocromo, no pibito, yo no como esas cosas, se lo dejo a los pibitos, hey, quien freestalea como pibito, yo con lo pibito. Hago, solo pago cuando sale, no me vale instrumentales, equivale a lo que hago, soy un mago con metales, no ven de dónde sale, pero saben que lo hago. Yo no soy un mago con metales, yo soy una persona que trabaja, que tiene habilidades, porque mi mente siempre es la clave, las personas que tienen algo actúan por sus posibilidades. Y cuántas veces yo he estado listo. Tú eres como la luna, pues no has perdido tu brillo y tiene una cara oculta, aunque aún no la hemos visto. No lo resisto, yo soy como Jesucristo. Tengo un clavo y son estigmas en este prisma. Bebe la temperatura, tengo una cultura, una basura en la lista. La entrevista yo lo hago, no les pido que lo arroje. Problema es solo uno, lo han visto, vean el arroje. Ey, estoy tan sudado como cuando uno coge a él, le tiro la toalla solo para que no se moje. Ok. Oye. Yo qué le dije después de cada ronda. Gracias, Perú. ¿Qué le dije después de cada ronda? Pues me gustó más el Catacris por poco. Por una baba. Problemas el cuándo, problemas el qué, problemas el quién, problemas el todo, problemas si sale, se muere uno y el otro también. Justo hablando con J afuera nos decíamos que fue, como esto me iba a salir mal si es el único que sé hacer bien. Es imposible, misión imposible, no me haga la mano, tú eres mi hermano y quiero que ganes. Entonces no la pegues de pavo, si yo te destrabo no me haga esa maña, soy antimaña, me ven como clavo, como lo hago, yo sé que te engaña, la mente te daña, te clavo, te esclavo. Clava los clavos. Ey, 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 son tres. Son tres. Ya te trabaste una. ¿Vas a trabarte otra vez? ¿Vas a trabarte otra vez? ¿Vas a trabarte después de un mes? ¿Y vas a preguntarte por qué pierdes la final por animal por no saber contar años después? Bien. Voy a ganar. No sabes la posibilidad en mi presencia. Yo tengo inteligencia, por eso siempre aspiro a la excelencia. Mi rima es potencia. Tú eres los clavos de Cristo. Lo he visto en su presencia. Dile a Jesucito que suscito su presencia porque yo nunca he visto de su evidencia. Le falta uno. Que me toca, rapeas como Navas. Y este me está pidiendo que no le haga esta carnada, pero voy para ti. Si yo lo he visto así, he visto en sí a tu enamorada. Y le han dicho que se la clava. Y yo les digo, cochino, esa cosa no se hace. No se meta con ese bachino. Si cuando lo ven que sale de casa y se dirige hacia su destino, la gente le hace así como si fuera el asesino. Están haciendo dos, ¿no? Unos años van a verme siempre representando todo el suelo latino. Mano arriba, porque hoy día gana el Perú. Y no mires demasiado el menor, porque para España vas a seguir tú. Sigue así las historias, pero mira este idiota. Habla de terceras personas porque la primera persona no funciona en su boca. Eso se nota, porque tú siempre eres un idiota. Hablaste de la mujer que tenías al lado, pero normalmente porque las mujeres desenfocan. Las mujeres desenfocan cuando sea loca. Y si se van de poca, yo la dejo sola. Me compro mi ron y Coca-Cola. Y si ella se va, entonces pues chupo a solas. Si no se para la rola, si este camina. Y cuando se controla, metafetamina. Me pide la consola, me ven como cocina. Esa M con las rolas. Problemas el uno, me lo fumo y lo mando para abajo. Como yo trabajo, pues ninguno. Si es alguno, me pide el trabajo. Ey, soy la ley, el 16. Y si no te gusta, yo soy el rey. El domo y el amo, la nueva cara del freestyle. Siempre la conocéis. Y yo soy el rey. ¿Qué piensas? ¿Que eso no lo puedo observar bien? A
Okay. Eso ya lo dijeron mucho, ¿no? ¡Ojo! Llegando la leyenda. Hacer que este directo valga la pena. El Garza les gana. Tú sí sabes, Nata. Tú sí sabes. Todos poniendo NC en el chat. En honor a la leyenda que llegó a rescatarme del abismo. Muchas, muchas gracias, Natanael. El Garza les gana. Tú también, carnal. Tú y yo les ganamos, güey. Muchas, muchas gracias, güey. De todo corazón. Te mando un abrazote. Muchas gracias, güey. Respuesta ingenio y coherencia. A mí no me engañan si es Gonzo. Pues en este round no creo que ninguno haya sacado más ventaja que el otro. Tengo a Catacris adelante todavía por poco. Pero por el primer round. Vamos con el último round. Dos. ¡No se pares! Mamá de Scrap, por favor, dame un abrazo y limpia los zapatos de los sucios de mis pasos. Por favor, no me lleves hacia el fracaso que la depresión consume y me haya hecho pedazo. Se va hecho pedazo, yo tengo composiciones, problemas, sale pa' afuera, doblones y pierde razones. ¡Ojo! La leyenda salvándome del abismo. Salvándome de la perdición. Muchas, muchas gracias, Natanael. Un saludo a mi morra. Qué bonito me dices, güey. Me voy a poner como el changuito, güey. Ahora soy tu perra, güey. Soy tu morra. No sé a qué te refieres a Nicky Nicole. Pero muchas, muchas gracias, Natanael. Un saludo de parte de Nicky Nicole. Y de Garza. Te la presto. Muchas, muchas gracias, carnal. Ya aprenderé Yo TV, banda. Ya son las 9. Vamos a terminar de ver esta batalla para que se vayan. Y pues qué bonito me dices, Nata. Mira, güey. Muchas, muchas gracias, güey. Neta, no tengo palabras, güey. Muchas gracias, güey. Me vuelvo loco con esta metralleta. Muchas, muchas gracias, güey. Quiere un abrazo de mi madre, como se supone. Perdón. Pero la mamá bien, segundones, no, se acabó. No me gustan las mamá bar, si ya llevan todo el round con eso, güey. Pero mi madre no abraza segundones. No abrazas a ti, es segundones. No va a abrazar a él después que no campeone. Perdón que se lo mencione, para cada problema existen mil soluciones. Bien. Todo con la mamá, güey. Para mí es del Cata. Del Cata Christ. Y pues sé que él ganó, así que pues me parece bien votada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cata Christ!
Bien ganado. Ganó el Gonzo, güey. El verdadero Gonzo lo hizo excelente. Felicidades para él. Scrap lo hizo también muy bien. Felicidades a los dos.